Javier, aunque ya llevas tiempo con nosotros, no sé si has tenido la oportunidad de subir a esta azotea y otear el horizonte de Madrid desde el edificio de Génova. A mí lo que me gusta de la plataforma de confianza que se ha creado es que precisamente es un objetivo de la sociedad en estos momentos. Es un tema en el que tanto Europa como el gobierno español ha definido unos objetivos, unos ejes muy claros. En dos de ellos, que es la digitalización y también la sostenibilidad medioambiental y también la sostenibilidad social, que es un tercer eje, pero en los dos primeros venimos históricamente siendo unos notarios de la realidad de cómo las diferentes empresas van haciendo las cosas bien y señalamos a los que hacen las cosas bien. Esta certificación nueva lo que va a hacer es ayudar y colocar una capa de confiabilidad sobre que ese proyecto sí es un proyecto, podemos decir, de transformación digital o un proyecto verde, por así decir, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿No? Y nos vamos fundamentalmente a enfocar en tres aspectos. El primer aspecto es el conocimiento histórico que tiene AENOR de todas y cada una de las materias que son parte de la adjudicación de los fondos europeos. Medioambiental, también aspectos nuevos, como mencionabas tú antes, sociales, como puede ser igualdad de género, pero fundamentalmente en esos aspectos que van a la transformación digital o a todos los aspectos de sostenibilidad que son importantes. Ese equipo, ese conocimiento lo hemos aglutinado en torno a nuestros partners, en torno a nuestros socios de negocios, consultoras, asociaciones empresariales, porque creemos que a través de ellos podemos llegar más y más rápido y mejor a los empresarios. Y la tercera parte que hemos hecho con este equipo es trabajar de una manera transversal, como ya tuvimos la oportunidad de hacer protocolo COVID. Hay un equipo transversal de las personas que conocen más de cada uno de los ámbitos de actuación sobre el que recaerán los fondos, que se han juntado y que de manera transversal trabajan. Esta panorámica suele cambiar en función de cómo está la economía española. Ahora mismo puedo ver dos grúas en el horizonte que están haciendo alguna obra o alguna reforma. Cuando las cosas van bien, suele haber 20. Lo que tenemos que lograr es que vuelva a haber 20 grúas en el horizonte.